Bienvenidos a un nuevo video de Reacción de Hinchas. Así es, volvimos después de un tiempito y seguimos con los estadios. Esta vez momento de Uruguay. Vamos a ver qué tienen los equipos de primera división. Así que no demos más vueltas, gente. Vamos con este video nomás. Y empezamos a ver qué hay. Arrancamos con el estadio Parque Federico Omar Zaroldi. Campo de River Plate. Capacidad de 5.000 espectadores. Lo veo sin desprestigiarlos, ¿no? Como un estadio para ascenso, ¿no? Yo creo que es un estadio de B Metropolitana de Argentina. Vamos con el estadio de Progreso. Bueno, este me gusta un poquito más, ¿eh? Aunque igual tiene bastante similitud, como, bueno, se ven muy antiguos, ¿no? Ahí bastante rara esa tribuna. Vamos con el Parque Capurro. Club Atlético Fénix. 5.500 espectadores. Y acá, bueno, acá ya subió un poquito, ¿eh? Ya por lo menos la platea está más buena. Aunque todavía sigo sintiendo que no es un estadio para un equipo de primera división. Vamos con el estadio de Plaza Colonia. Capacidad 6.000 espectadores. Son muy chicos los estadios, ¿eh? Igual bien todos sabemos que la mayoría de los hinchas se los lleva a Nacional y Peñarol, ¿no? Pero estaría bueno unos estadios un poquito más lindos, ¿no? Vamos con el de Boston River. Bueno, va queriendo, ¿eh? 7.000 espectadores de capacidad. Sí, pero no, sigue siendo. O sea, se nota que son muy antiguos los estadios. Muy antiguos. Vamos ahora con el estadio Valverde de Liverpool. 8.300 espectadores. De a poquito ahí se van asomando, ¿eh? Yo creo que si tuviera bien la platea del lado izquierdo, ahí justo la que se ve enfrente. Ahora vamos con el de Cerro Largo. 10.000 espectadores la capacidad. Y bueno, va de a poquito. No, bueno, ahí ya tiene una platea que es otro nivel a comparación de los estadios anteriores, ¿no? Me gusta el techo. A ver, ahora momento de Rentistas. 10.600 espectadores. No, pero sin ofender a nadie va este video, ¿eh? Pero acá en Argentina, todos los estadios que pasaron serían de tercera, cuarta división incluso. Vamos con el de Wanderers. Bueno, este sí ya es un poquito otro nivel, ¿no? Si bien sigue siendo chiquito, está bastante bien. Sí, este te lo tomo. Ahora vamos con el Luis Francini. Estadio que conozco, ¿eh? Lo he ido a visitar, el Defensor Sporting. Bastante lindo, loco. Cuando he ido, el césped, amigo, impecable. Nada, esto sí ya es otro nivel, viejo. Ahora vamos con el de Danubio. Y claro, acá ya están. Ya estos sí son dignos de primera división, ¿eh? Si bien no siguen siendo gran cosa, yo creo que andan bien. Zafan. Ahora vamos con el de Cerro.
sí. Claramente ya es otra cosa esto, ¿eh? 25.000 espectadores, la capacidad, ese césped te lo regalo, amigo. Pero sí, sí. Si bien siguen siendo claramente bastante antiguos, sí, esto ya... ya es merecedor de primera división. Ahora vamos con el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. 25.000 espectadores. Y este está lindo, loco, ¿eh? Este está bueno, loco. No lo conocía, no lo tenía. Bastante lindo, viejo. Ahora vamos al Gran Parque Central, estadio que también conozco personalmente. Y sí, esto ya... acá ya estamos para arriba, viejo. Gran estadio, el de Nacional. Y no se imaginan lo que es vivirlo ahí con la banda del parque, viejo, ¿eh? Ahora vamos con el campeón del siglo. Y, tremendo. Peñarol, loco, déjenme decirles, muchachos, que se hicieron un estadio espectacular, viejo. Claramente de primer nivel, loco. Me quedé con las ganas de conocer este estadio, lamentablemente no pudo ser, pero no faltará oportunidad. Y ahora vamos con el Centenario. Me imagino que, bueno, ya se local el Torque. Y claramente, bueno, para mí es el mejor por toda la historia que tiene, ¿no? Impresionante este estadio, aparte para el tiempo. Amigos, así pasa mi reacción a todos los estadios de Uruguay. La verdad, muchachos, les hace falta ahí una remodelación, una pintadita. Como dije, más allá de que casi todos los hinchas se lo llevan Nacional y Peñarol, que me parece una lástima, la verdad, yo creo que deberían ahí hacerle unos retoques a los estadios, porque para primera, viejo, están ahí, están flojitos, ¿eh? Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse, sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram, vayan a seguirme. Y los espero en la próxima con un video nuevo, amigos, ¿eh? ¡Un abrazo grande!